Molt bé, pues, arrenquem aquesta nova edició del Decidim Fest, aquesta quarta edició del Decidim Fest. Moltes gràcies a totes i a tots per estar avui aquí al Canòdrom. I res, que sapigueu que fem un Decidim Fest multilingüe, o sigui, hi haurà sessions en català, en castellà, en anglès, que teniu servei de traducció simultània. I res, donar-vos la benvinguda, esteu a casa vostra i esperem que avui sigui un dia no només per aprendre, sinó per disfrutar de tots els reptes que tenim per davant. Perquè també els reptes són complexos, però li hem de posar molta alegria. Yo voy a hacer mi presentación en castellano, pero el soporte va a estar en catalán, también para facilitar la traducción simultánea. Y nada, damos la apertura a esta nueva edición del Decidim Fest. Como sabéis, Decidim Fest es una excusa del propio proyecto Decidim para hablar de temas que tienen que ver con Decidim, pero temas que trascienden con Decidim, como es toda la relación con la tecnología, la democracia y la interrelación que existe entre ellas. Entonces, en este 2022 y después del escenario que veíamos, nos parecía fundamental hablar de qué es hoy Internet, de cuál es el futuro de los diferentes Internets que se proyectan y cómo desde un proyecto como Decidim podemos contribuir a otro Internet, ¿no? A un Internet de la gente, a un Internet democrático, un Internet libre, etcétera. Pero bueno, para empezar, y situando un contexto complejo, sabéis que salimos de una pandemia, este contexto que lo hemos llamado de múltiples crisis, ¿no? Donde múltiples crisis interseccionan y se cruzan y se retroalimentan y nos dibujan un escenario complejo, ¿no? A escala global. En 2011 arrancamos con un fuerte grito de crítica a la representación y de empezar a encontrar nuevas formas de democracia, que también tuvo una gran expresión y ha tenido una gran expresión en las calles y en los movimientos. Y que obviamente aquí es donde nace Decidim, ¿no? También cómo a través de las tecnologías y de las tecnologías democráticas podemos ayudar a una democratización de la sociedad. Pero el escenario, sin ser catastrofista, se ve ahora mismo desplazado y atravesado pues, hacia estas nuevas crisis, ¿no? La crisis ecológica, obviamente, y la crisis energética, que ya empiezan a ser una realidad, pero también otras crisis, ¿no? Las crisis económicas y los conflictos que de ellas se derivan en términos pues, sociales, laborales, etc. Las crisis de la propia información, de la comunicación, de lo que es verdad y no que es verdad, ¿no? O de las posverdades, y las crisis, digamos, de políticas, ¿no? De esta tendencia, digamos, a hacer una enmienda a la totalidad de lo político, ¿no? El antitodo, ¿no? Digamos, una enmienda a la totalidad del conjunto de la sociedad. Pero aquí sigue operando Internet. Internet sigue siendo una infraestructura totalmente crítica del espacio global y es muy importante entender qué está pasando también hoy en Internet, ¿no? Primero, una cosa que ya hace muchos años que nos preocupa es la concentración de poder en Internet, ¿no? Existe una gran concentración de poder creciente, además, entre las grandes tecnológicas, que no solo están las GAFAM, ¿no? Ahora ya no es sin F, ¿no? Que es con la M de Meta, pero también las, pues, Alibaba, Tencent, Baidu, las grandes tecnológicas de China, ¿no? Nos preocupa enormemente esta gran concentración de poder que existe en el mundo digital. También nos preocupa, y en la edición pasada estuvimos hablando mucho de eso, el impacto ecológico de las infraestructuras digitales, ¿no? Más allá de la idea de la nube, Internet consume energía, genera emisiones, y algunas prácticas en Internet están siendo, pues, obviamente, altamente nocivas por lo que es un modelo sostenible de la sociedad, ¿no?
Creo que era, el dato era que ahora mismo el minado de bitcoins consumía la misma energía en un año que lo que puede consumir un país como Austria o Portugal, ¿no? O sea que digamos, el impacto de las tecnologías en el planeta es enorme, ¿no? Como otro de los warnings. Pero Internet, como sabéis, en disputa, también tenemos a estos grandes magnates, señores, ¿no? O señoros, ¿no? Con grandes ambiciones magnificientes, donde también están reconstruyendo un nuevo Internet, ¿no? Está este proyecto de Starlink, de nuestro amigo Elon Musk, ¿no? que está disparando satélites por todo el planeta para construir otro Internet, ¿no? Un Internet que de alguna manera intenta ser o se vende, ¿no?, como un intento de democratizador y de acceso a la información a nivel global, pero imaginaros, pues, los riesgos de otra vez una centralización del poder en todas las infraestructuras satelitales de Internet, ¿no? En esta carrera no solo está Elon Musk, sino también está nuestro amigo Jeff de Amazon, que está empezando también a proyectar su carrera satelital para dar otro Internet, ¿no? Además, se ha hablado mucho de esto, digamos, de la cuestión de la vigilancia. Esto es un mapa, el Atlas de la Vigilancia en Estados Unidos, que está aquí abajo la fuente, pero os lo recomiendo. Es una cartografía de Estados Unidos de todas las tecnologías de vigilancia que están desplegadas en este país, ¿no? Y sabemos que ha sido otra de las derivas y de los riesgos que hoy tiene Internet. Internet como instrumento de control, como instrumento de vigilancia, como instrumento, digamos, para el control político de la sociedad y no para esta supuesta libertad que a veces se nos ha intentado vender, ¿no? Y después existe la cuestión de los derechos, ¿no? Los derechos, que también vamos a hablar en esta edición mucho de esto. ¿Cuáles son o quién nos defiende en Internet, ¿no? En Europa se han iniciado procesos de regulación que intentan empezar a poner algunos límites a las grandes tecnológicas. Europa se está dando cuenta precisamente que existe una pérdida de derechos, pero también de soberanía en cuanto a la gestión de las infraestructuras, de los datos, del código. Y ha tirado adelante este verano, pues, la DSA y la DMA, que son dos disposiciones legislativas que lo que buscan al final es generar un espacio regulatorio para proteger a la ciudadanía europea, ¿no? Pero, por desgracia, y también vamos a hablar de esto en este Deciding Fest, existen unos lobbies que representan a estas tecnológicas y que están invirtiendo mucho dinero precisamente en poder intervenir en estos procesos regulatorios, ¿no? 97 millones que se gastan las grandes tecnológicas que hemos mencionado al principio en hacer lobbying en Europa, ¿no? O sea, hacer un lobbying a favor de, digamos, de una regulación mucho más suave, mucho más permisiva y sobre todo que les deje actuar libremente. ¿Me ha traicionado? Por suerte, también a veces tenemos buenas noticias y el marco regulatorio nos da algunas alegrías como esta, donde se ha puesto una multa histórica a Google de más de 4.000 millones de euros precisamente para la cesión de datos de manera ilícita, ¿no? Y por eso también nos preocupa esta centralización de poder, porque al final las grandes tecnológicas pueden hacer un poco lo que quieran, ¿no? Y en momentos donde existe, al menos en muchos países del mundo y ahora en Estados Unidos, una regresión respecto a muchas libertades, donde en Estados Unidos está empezando a perseguir el aborto y, bueno, ya veis, ¿no? Facebook cediendo datos precisamente para perseguir a personas que han buscado una manera de abortar, ¿no? Entonces, a través de conversaciones privadas en chat, Facebook traslada estos datos y estos datos se utilizan para procesar y para perseguir a personas que están intentando, pues, al final, defender sus propias vidas, ¿no? Pero sabéis que hay una cuestión también que es fundamental, ¿no? Y ahora es como la tendencia, ¿no? La inteligencia artificial,
el procesado, digamos, de, el procesado natural de los datos, el machine learning, máquinas que empiezan a, con todos estos datos, empiezan a pensar por sí solas y a tomar decisiones por sí solas, etc., ¿no? El otro día encontré una frase que decía: Internet es un arma de doble filo, es muy buena para la democracia y es muy mala para el medio ambiente. Y por lo tanto se tiene que utilizar de manera inteligente, ¿no? No sé si sabéis quién puede haber dicho esto. Esto lo ha dicho un algoritmo. Esto lo ha dicho un algoritmo, digamos, con un, digamos, un algoritmo a través de, digamos, de la búsqueda de Internet y democracia, ¿no? O sea, tú le das a un algoritmo una información, en este caso yo le di dos palabras, Internet y democracia, y el resultado que me da son estas dos definiciones, ¿no? Dos definiciones bastante inteligentes, ¿no? Bastante racionales y por lo tanto, estamos delante de, pues, obviamente, de una capacidad brutal, ¿no? De generar conocimiento. Esto solo es un ejemplo muy pequeño y muy menor. Hemos visto papers académicos generados de manera automática que podrían llegar a pasar una blind review y una peer review sin ningún tipo de problema. Pero tiene riesgos. La inteligencia artificial tiene riesgos, tiene muchos riesgos y sobre todo tiene riesgos cuando pensamos en las políticas públicas, ¿no? Porque al final la tentación, ¿no? De caer en que vamos a utilizar sistemas de procesado de datos automáticos que van a tomar decisiones por nosotras y por nosotros, pues es muy tentadora, ¿no? Sobre todo cuando existe este optimismo tecnológico donde ya tenemos al algoritmo que nos vendrá a tomar las decisiones difíciles, ¿no? Entonces, quería destacar también esta iniciativa, Why is AI a Feminist Issue?, que es una iniciativa promovida entre, digamos, entre otras personas por un proyecto que se llama Coding Rights y la Paz Peña, que estuvo hace dos ediciones en el Deciding Fest, que precisamente lo que busca es introducir una serie de parámetros desde el feminismo para pensar y fiscalizar también cómo se despliega la inteligencia artificial en los sistemas públicos. Y no solo eso, sino también están pasando muchas cosas a nivel de movimientos y iniciativas y de proyectos, como es el caso de Algo Rights, que justo tuvimos estas jornadas aquí en el Canódromo hace unos meses, donde precisamente se cuestiona de qué manera se están desplegando la inteligencia artificial desde una perspectiva, digamos, de género, de origen, etcétera, para evitar no solo los sesgos, no solo la discriminación, sino una democratización de estas tecnologías. Pero Internet también genera otros tipos de conflictos, los conflictos de Uber, ¿no? Conflictos laborales generados por este llamado capitalismo de plataforma y también Internet, como ya vimos en 2011, también es un espacio de comunicación global donde hace que conflictos globales puedan ser no solo visibles sino acompañados por el resto del mundo, como lo que está pasando con las compañeras de Irán, ¿no? Que se están revelando, y también gracias a Internet esto permite visibilizar conflictos flagrantes en todo el mundo. Aunque, obviamente, como siempre, arma de doble filo, como decía nuestro algoritmo, el gobierno de Irán también está intentando ver de qué manera cierra Internet, de qué manera cierra las comunicaciones y de qué manera cierra las libertades para frenar una revuelta que parece que cada vez es más imparable, ¿no? Y por último, y antes de hablar un poco de Decidim, que también hemos venido a hablar de Decidim, os quería enseñar esta imagen. Esta imagen también está generada por una inteligencia artificial. Es una inteligencia artificial que ha generado esta imagen a partir de un concepto que se llama Decentralized Internet, ¿no? El concepto de Internet descentralizado. Y solo era para lanzar una pequeña bandera a favor también de un poco el Internet que nos estamos imaginando, ¿no? Se ha hablado mucho de Web3, se ha hablado mucho de la ola de la cripto, la descentralización. Desde aquí pensamos que claramente tenemos que apostar hacia modelos, digamos, tecnológicos descentralizados,
pero tenemos que mirarlos con lupa, ¿no? Porque no solo es, no solo es la tecnología que corre, sino el código, quién tiene capacidad de gobernar el código y al final cómo se construyen comunidades democráticas que gobiernan este código, ¿no? Ese es un poco el reto que tendría la supuesta o mal llamada Web3 hoy. Pero vamos a hablar de Decidim, que es a lo que hemos venido. Decidim, de hecho, se encuentra en un momento muy dulce. Decidim, como sabéis, hay más de 400 instalaciones activas en todo el mundo, más de 1 millón de participantes registrados, más de 100.000 propuestas, más de 12.000 encuentros, unos números que no nos podíamos imaginar en 2016 cuando empezamos este proyecto. Decidim en este sentido. Bueno, he puesto algunos ejemplos de instalaciones que vamos a tener aquí, instalaciones que están corriendo en Internet, instalaciones preciosas, pero no solo instalaciones preciosas, sino procesos políticos muy interesantes. Pero Decidim al final ha conseguido no solo una extensión del código, sino también una extensión de un modelo de participación y una extensión de una forma de pensar la democracia. También ha extendido un modelo, digamos, de hacer tecnología desde lo público, con el dinero público, ¿no? De manera abierta, de manera colaborativa. Ha constituido ecosistemas de producción y proyectos y empresas y colectivos que empiezan a dar servicios encima de esta tecnología. Y sobre todo, pues ha conseguido también una gran comunidad, ¿no? Que es la que estamos aquí hoy y que tiene esta capacidad precisamente de contribuir, de acompañar y de hacer andando esto que pensamos al principio, que era un principio fundamental, ¿no? Que era que la comunidad camine alrededor del proyecto y que sea la comunidad quien garantice los principios democráticos del proyecto. Esta comunidad no solo ha crecido, sino que ha sido regada y alimentada no solo con las ediciones de Decidim Fest, sino con los encuentros de la comunidad, los espacios activos de participación que tenemos dentro de la comunidad, y hemos podido hacer pues grandes saltos de calidad, ¿no? Porque realmente hay un debate colaborativo y hay una discusión y hay un control de la propia comunidad de la capacidad que tiene de gobernarse. Pero también no solo estamos aquí para hacer software, sino estamos aquí para hacer democracia y para cambiar la sociedad, y por eso la participación no es solo algo que pase en la red, sino es algo que cambia la realidad, cambia las ciudades, cambia las organizaciones, cambia esos espacios en los que se pone en funcionamiento, ¿no? Esto es solo un ejemplo de la ciudad de Barcelona, que luego en la siguiente mesa la vamos a ver más en detalle, pero después de 2016, el impacto de la plataforma es altísimo. Más de 150.000 personas registradas en la plataforma. Se han recogido más de 28.000 propuestas, 260.000 apoyos, 33.000 comentarios, 4.000 encuentros presenciales, ¿no? Para que nos digan que lo digital deja atrás a lo presencial. Pues no, 4.000 encuentros digamos, documentados, recogidos y sistematizados en el Decidim, más de 200 órganos de participación y más de un centenar de procesos de participación, ¿no? Solo destacar muy rápido dos que han tenido un gran impacto a nivel de ciudad y que han sido muy relevantes: los presupuestos participativos, en los que han participado más de 70.000 personas y se han decidido la inversión de 30 millones de euros en los 10 distritos de la ciudad, movilizando a un gran número de personas y comunidades organizadas, nuevas comunidades, escuelas, asociaciones de vecinos, asociaciones deportivas, asociaciones en diferentes ámbitos que realmente han construido y han hecho el ejercicio de pensar qué ciudad querían y cómo la querían, ¿no? Y bueno, y los resultados pues son claramente muy satisfactorios y de hecho nos ayudan a pensar de qué manera también construimos estos nuevos vínculos con la sociedad. Y luego una apuesta
más innovadora que hemos hecho y más arriesgada, pero también totalmente interesante, que es las asambleas deliberativas, que empezamos con el Foro Joven y ahora estamos haciendo la Asamblea Ciudadana del Clima, ¿no? Donde 100 ciudadanos elegidos por sorteo han estado debatiendo durante semanas sobre algunas de las principales cuestiones que les preocupan a los jóvenes y a la ciudad en la cuestión del cambio climático. Son nuevas metodologías que estamos pensando de cómo se hibridan de manera virtuosa con Decidim, precisamente para generar este espacio de representación que está consiguiendo movilizar a gente que nunca había participado en cuestiones de participación ciudadana y de política. Y bueno, y con unos resultados también en términos de, digamos, de accountability, ¿no? De rendición de cuentas, donde no solo se ha hecho esta asamblea deliberativa, no solo salen propuestas de los jóvenes sobre su futuro, sino que el ayuntamiento también asume el compromiso de llevar a cabo estas políticas. Y al final, pues Decidim, y es lo que quiere, cambiar también la ciudad. Más cosas de Decidim y voy cerrando porque me quedan solo 3 minutos. Decidim está en proceso de transformación, siempre está en proceso de transformación, pero este año hemos hecho un reto enorme, que es el de afrontar alguno de los retos más grandes en términos de usabilidad, de accesibilidad, de diseño, de fomentar la participación y de mejorar la interacción, una cosa que es fundamental en un proyecto de software y que gracias a la comunidad y también a todo el equipo, obviamente, de producto y a la comunidad, pues hemos estado trabajando junto a una gente que hoy está aquí también, que es Populate Tools y las otras empresas que también están dando cobertura a todo el desarrollo para solucionar algunos problemas o mejoras que creemos que son fundamentales, ¿no? Mejorar la navegación, ¿no? Hemos hecho esto este mega menú, ¿no? Que nos ayuda a esconder la complejidad de Decidim y a medida que vamos entrando vamos descubriendo esta complejidad, pero esconder la complejidad de primeras, porque el ciudadano, la ciudadana, la participante no tiene por qué saber todo el gran universo que se esconde detrás de Decidim, pero es un reto poder descubrirlo, ¿no? Le hemos dado mucha más importancia a la capacidad de comunicación que tienen los propios procesos. Al final, cada proceso necesita su propio espacio de comunicación y cada proceso va a ser como un mini site dentro del Decidim, que le va a dar una capacidad muy grande también de construir pues una mayor organización de toda esta potencialidad de participación que tiene cada uno de los procesos. Hemos mejorado mucho la navegación de propuestas para que sea realmente mucho más fácil entrar en una propuesta, cambiar de propuestas, interactuar en esas propuestas, y tenemos esto del drawer, ¿no? Que es, al final es la propuesta se te despliega encima de la página de navegación de propuestas para que no tengas que salir de la página donde estás navegando y viendo el conjunto de propuestas que existen. Hemos mejorado los encuentros, estamos dando una gran vuelta a los sistemas de deliberación y de debate para que hacer debates en Decidim sea una realidad, ¿no? Hemos dedicado mucho esfuerzo a las propuestas y a los encuentros, pero creemos que el espacio de deliberación en Decidim tiene mucho futuro y estamos haciendo una apuesta por allí, y también reforzar elementos, obviamente, de comunicación y de la red social, etc. Y para acabar, ya es una media realidad que va a ser acabada cuando acabe el proceso de rediseño, que es la aplicación móvil. Si hoy os instaláis Decidim, ya os pide en la última versión, lo podéis probar en Meta Decidim, ya os pide instalar la aplicación en vuestro dispositivo, ya podéis tener notificaciones en el móvil y ya vamos a tener un entorno mucho más parecido a lo que es una web, una app, ¿no? Que es otro de los retos que claramente prometimos y necesitábamos desde hace mucho tiempo. Y se vienen otras cosas que estamos trabajando en ellas. Estamos trabajando en generar sistemas de participación para menores de edad, para hacer procesos con infancia. Estamos trabajando en mejoras de la deliberación. Estamos pensando cómo introducir sistemas más descentralizados dentro de Decidim. Y sobre todo estamos empezando a trabajar con la cuestión de los datos. Hay un taller también vinculado a los datos, donde no solo vamos a pensar en la visualización de los datos, sino cómo los datos alimentan los procesos de participación y cómo podemos obtener datos de lo que está pasando en la participación de manera abierta, transparente y democrática. Para acabar, 3 ideas fundamentales de la innovación democrática que viene. Una,
Decidim como una infraestructura crítica para la gobernanza de la ciudad, donde datos, participación y la toma de decisiones públicas se cruzan para encontrar soluciones virtuosas a los retos complejos que tenemos. Tenemos que construir más espacios de deliberación, más espacios de alianza con la ciudadanía y sobre todo también fortalecer la autoorganización. Desde hace ya varias versiones, Decidim permite a la autoconvocatoria de encuentros presenciales. Pues esto es una feature que se tiene que desplegar en todas las instancias porque tenemos que dar la capacidad a la ciudadanía también de encontrarse, si quiere, para participar de los asuntos comunes. Y finalmente, creemos que tenemos que abrir espacios como estos, pero también otros espacios públicos que sirvan para fortalecer esta relación con la ciudadanía, que sean puertas de entrada a la participación, que sean puertas de entrada a la toma de parte para las cuestiones de la ciudad y que esto nos refuerce pues, este tejido social que, si la tendencia es la individualización y la pérdida, digamos, de capacidad colectiva de responder delante de las agresiones que vienen, tenemos que invertir muchos recursos precisamente en volver a tejer estos lazos con el conjunto de la sociedad porque tenemos que ser capaces de dar respuestas robustas a problemas muy complejos. ¿Y cómo contribuye Decidim al futuro de Internet abierto, libre, descentralizado, democrático y de la gente? Pues reproduciendo este modelo. Decidim es un proyecto abierto, libre, democrático, comunitario y creemos que tenemos que apostar no solo a Decidim, sino a abrir otras tecnologías y otras infraestructuras que cumplan con estos requisitos y que sigan también con toda la trayectoria que tenemos del software libre, de los derechos digitales y de la democracia que viene. Muchas gracias.